a todos, bienvenidos a nuestro programa Amigos del Campo. En esta segunda oportunidad seguiremos hablando de las diferentes estrategias que se deben implementar para tener un sistema de suelos sostenible y rentable. Esto es Amigos del Campo, bienvenidos. En el programa anterior conocimos al señor Luis Alberto Campos, médico veterinario, dedicado a su finca y a las buenas prácticas en cuanto a los proyectos de mejoramiento de suelos y la protección del medio ambiente. Estas estrategias de mejora continua de suelos se vienen implementando hace más de 5 años en la finca No Te Canses, del corregimiento Bijagual Bajo, del municipio La Esperanza, en norte de Santander. Allí la calidad del desempeño del suelo es lo más importante, pues de eso depende una buena producción del hato en un proyecto pecuario. También conocimos los diferentes cultivos de pastos que son sembrados en los sistemas de rotación implementados en la finca No Te Canses, sobre todo para poder sobrellevar la época de verano, y cómo desarrollar biofertilizantes que contribuyen con el buen desempeño de microorganismos que nutren y fortalecen la producción del suelo en los potreros. En el programa de hoy queremos recordar cómo llevar a cabo este proceso de biofertilización de suelos. Los biofertilizantes son productos a base de microorganismos benéficos para los suelos, formados específicamente de bacterias y hongos. Estos microorganismos viven asociados o en simbiosis con las plantas y les ayudan a su proceso natural de nutrición, además de ser regeneradores del suelo. Vamos a explicar de manera muy sencilla cómo se producen los biofertilizantes aquí en la finca No Te Canses. Son procesos muy sencillos, tenemos el recurso a la mano, está la materia orgánica, está... Porque si tú vas a comprar hoy en día en el mercado esos microorganismos, te valen más o menos 15 mil, 20 mil pesos el litro. Aquí los podemos fabricar a un costo relativamente muy bajo. Básicamente es buscar un terreno donde tengamos una buena cantidad de árboles. Quiere decir que allí en ese suelo tenemos una gran cantidad de microorganismos benéficos que están en confort, en su sitio ideal. Y lo que hacemos es, a través de un proceso de nutrición con insumos como la repila o el salvado de arroz, la melaza como fuente de energía, y si queremos agregarle unos productos como en este caso el Mineral Plan, que es un producto que ya se consigue a base de ácidos carbónicos, o inclusive minerales para que los microorganismos los quelen, o sea, los solubilicen, de tal forma que cuando yo haga la aplicación que vimos allá mediante estos sistemas de aspersión, la asimilación por parte de la planta sea directa, sea, mejor dicho, instantánea. Esto es muy importante porque, como les decía, eso es lo que nos permite ir renovando, recuperando la sostenibilidad de nuestros suelos, ¿sí? Entonces aquí tenemos el proceso sencillo, vamos, los capturamos, vamos a mostrar cómo los capturamos, cómo los recolectamos de otra forma. Les suministramos nutrientes, salvado, melaza, minerales, y entramos en un proceso de fermentación anaerobia. Esa fermentación la hacemos en una caneca, en un recipiente, hacemos un proceso de compactación fuerte que no nos permita tener oxígeno, que haya ausencia de oxígeno. Cerramos el recipiente, lo rotulamos, le colocamos la fecha y más o menos podemos esperar en un sitio que no haya tanto sol, a la sombra, y esperamos más o menos de 30 a 45 días. Después de estos 30 a 45 días procedemos a sacarlos y a meterlos en una mochila para hacer unos té en un proceso igualmente con fermentación anaerobia. Ese ya es un proceso más rápido, inicialmente podemos dejarlo 15, 20 días, pero ya posteriormente, cuando ya los tenemos activados, podemos tener procesos cortos de 5 o 7 días y aplicación a nuestras praderas que hayan sido ya descansadas.
El principal factor que mide la fertilidad de un suelo es la materia orgánica. Este ejerce el llamado efecto esponja, absorción de agua y nutrientes. Si no cuidamos esta fracción del suelo, en vano se estaría tratando de conservar y de administrar los nutrientes propios del suelo y de los agregados. Existen diferentes formas de esparcir el fertilizante en los potreros previamente sectorizados, donde se desarrolla un sistema de rotación de praderas. El señor Luis Alberto Campos nos explica tres sistemas de distribución de fertilizantes. La primera se realiza una vez que sale el ganado del área de ocupación de un día. Luego de 10 días se inicia este proceso. En este momento tenemos un sistema de presión constante con una bomba de un caballo que nos garantiza 75 libras de presión para poder hacer una aplicación rápida. Aquí se pueden apreciar los sistemas hidrantes, están ubicados cada 50 metros y nos suministran, hacemos una preparación en un tanque de 2.000 litros y hacemos la aplicación. Por área más o menos estamos utilizando alrededor de 800 mil litros de biofertilizante ahí en esta aplicación. El sistema es prender la bomba, venir y conectar, coger la manguera y hacer la aplicación. Este proceso nos muestra, en el sitio donde hicimos la calicata, nos demuestra el resultado, cómo el suelo, al ser bioestimulado con la biofertilización, cómo nos empieza a hacer una producción más eficiente de forrajes y una captura importante de CO2, fijación de carbono. La mayor importancia de este método es la rapidez, la eficiencia con que se hace, pero digamos que es la bioestimulación y la bioacumulación de nutrientes en el suelo. Estamos cuidando, estamos haciendo sostenible la productividad. Cada vez este suelo es de mejor calidad. Un proceso de 4 años, uno transforma de manera significativa ya un suelo. El segundo sistema de riego de biofertilizantes, aunque muy tradicional, es bastante utilizado por los campesinos. Nosotros tenemos modelos de sistemas que se adaptan muy bien a la capacidad económica del cliente. El primer sistema que vimos es un poquito más costoso. Claro, es mucho más ágil, tiene un alcance para 10 hectáreas, pero como te decía, el costo económico es un poquito más elevado. Este otro sistema que tenemos aquí es un sistema muy sencillo, es como lo hacían nuestros abuelos con una bestia. Tenemos dos tanques, cada tanque de 60 litros. Hicimos un sistema con una válvula por debajo, una regadera, y lo puede hacer con esto. O sea, con esto puede hacer la misma biofertilización que hicimos allá, se puede hacer con el sistema de la mula. Es muy económico también, como les decía, alrededor de unos 400 mil pesos con el tema del equipo de apero y los tanques y la regadera. Es muy sencillo. El tercer sistema, aunque muy parecido al primero, es otra forma de esparcir los biofertilizantes. Este es otro mecanismo que nos permite hacer la misma función. Digamos que también es muy apropiado para el pequeño productor. Es una bombita de medio caballo. Tenemos un recipiente de 250 litros. Allí preparamos el biofertilizante y le hacemos aspersión directa al lote. Entonces, este otro sistema que se adapta muy bien a un pequeño productor. Es muy, también muy sencillo, muy elemental. Entonces, no hay excusas para decir que yo no puedo aplicarle unos biofertilizantes a mis praderas, pero es un proceso que debe ser hoy, digamos, aplicable al manejo de nuestras praderas. Si queremos mejorar la productividad de carne o de leche, tenemos que mejorar la productividad de la oferta de forrajes en nuestras fincas. Es indispensable desarrollar estos sistemas de biofertilización en las fincas para que sus suelos se fortalezcan y respondan de la mejor manera. Una novedosa estrategia que en la actualidad es muy implementada para mejorar resultados de producción de lato. Hacemos una pausa, pero en instantes regresamos con más de Amigos del Campo. Sí.
Señor ganadero, señor agricultor, cuando son muchas las ofertas y pocas las soluciones, visite su distribuidor Agropocho. Ofrecemos una vasta línea de drogas veterinarias, sales mineralizadas, vacunas y todo lo relacionado con el agro. Recuerde, usted descansando y Agropocho trabajando. Agropocho, el portafolio agropecuario más amplio del nororiente colombiano. Como lo mencionamos en el anterior programa, la ganadería representa una de las actividades más importantes en Colombia, no solo por sus aportes directos en la alimentación, sino por todas aquellas actividades derivadas a partir de la transformación de sus productos. La actividad ganadera contribuye a la economía local generando empleo y utilidades al sector rural, además de su papel indirecto en la producción industrial. Sin embargo, el establecimiento de la ganadería en el territorio colombiano tiene un alto costo ambiental, pérdida de territorios naturales, fragmentación del ecosistema y disminución en la productividad de los suelos se cuentan dentro de las consecuencias del modelo ganadero que actualmente prospera en el país. En cuanto a esta realidad, son muchos los ganaderos que han reconocido tal impacto ambiental negativo y le apuestan a nuevas formas de extender sus potreros, permitiendo que crezcan árboles dentro de los mismos. Es muy importante tener en cuenta en una finca el tema de la arborización, ¿sí? Ya que debido a ello pues vamos a tener mejores parámetros productivos. Ya tenemos literatura donde se ha demostrado que la productividad tanto en ganadería de carne y de leche aumenta debido al tema forestal, por su confort, por todos los beneficios que él presta al ambiente, ¿no? No solo podemos hablar de sombríos o de confort, porque también hay cosas muy importantes que debemos tener en cuenta en la arborización. El tema de fijación de retención de carbono, ¿sí? Que esto nos ayuda al impacto ambiental, ¿sí? El calentamiento, a disminuir el calentamiento de la capa de ozono, tantos problemas que se han presentado. En muchos casos y durante años, los ganaderos se han acostumbrado a los potreros con un solo tipo de pasto y con muy pocos árboles, una práctica que desfavorece el buen desempeño de la naturaleza, ya que son muchos los aportes positivos que el árbol ofrece a los sistemas ganaderos de producción, pues sirve de barrera rompeviento, previniendo la erosión y la pérdida de agua que ésta genera en los pastos y la erosión. Conserva la humedad y disminuye la erosión al evitar que la lluvia caiga directamente sobre el suelo. Genera un microclima más agradable para los animales y ayuda a aumentar la biodiversidad sirviendo de refugio y habitación de aves y otro tipo de animales. También es importante tener en cuenta, ¿sí?, los árboles como fijadores de nitrógeno. Ellos cumplen una función en el suelo de protección, reciclan minerales del subsuelo, lo cual lo aplican al suelo y eso lo va a nutrir, ¿no? Que eso es muy importante, por eso observamos en ciertas áreas donde hay arborización, donde hay mayor, digamos, aforos de potreros y de mayor calidad. Hay diferentes especies de árboles, pero todas cumplen una función. Todo árbol es importante, ¿sí? Hay unos que los utilizamos como rompevientos, hay otros que los utilizamos como alimentación, para alimentación, hay otros que se aprovechan porque tienen semilla, lo cual el ganado los aprovecha y son muy ricos en proteína y tienen un gran valor energético, ¿sí? Hay otros que se utilizan como cerca viva. Hay que tener en cuenta que todo árbol cumple un ciclo en el medio ambiente y hay que protegerlos y conservarlos. Los árboles constituyen una excelente bomba fertilizadora a doble vía, puesto que extraen o bombean nutrientes desde las capas más profundas del suelo hasta la superficie en forma de hojas, ramas y frutos, que son descompuestas por el macro, meso y microfauna del suelo. Tan es así que en la finca No Te Canses, la arbolización es una estrategia indispensable para el crecimiento y bienestar de los animales, de la finca y del medio ambiente. Aquí lo que hemos hecho, unos senderos amplios, más o menos de 3 metros de amplitud. Podemos ver el perfil inicial del suelo, este es mi suelo, un suelo muy ligero, un suelo con altos contenidos
de hierro, poca materia orgánica, pero ustedes van a ver el confort que le estamos dando a estos senderos. Vamos a hacer un túnel acá de árboles que nos permita todo tenerlo durante todo el tiempo sombreado, el sendero, para que los animales gocen de ese confort que necesitan. Con estas temperaturas tan altas que tenemos, se hace necesario que se les tenga un muy buen confort animal a los animales. El tema es que queremos también diversificar en la producción de la finca. No solamente tenemos acá como prioridad el tema del ganado, el tema de la leche, sino también estamos viendo como algo muy importante un tema paisajístico. Entonces vamos a tener aquí en verano una primavera de unos cañaguates florecidos, una primavera con unos robles florecidos. Igualmente en el sistema 1 y 2 vamos a tener ya un proceso productivo de cítricos, naranjas, mandarinas, limones, y árboles, digamos, frutales como el mango, ¿sí? Son otras cosas que pueden ayudarle a la gente en sus entradas, en su economía. No solamente aquí miramos el tema de la ganadería, también estamos viendo el tema de la explotación frutícola. Y aunque este proyecto se realizará a largo plazo, los potreros ya cuentan con árboles que dan sombra y descanso al suelo, a los animales, y además servirán como cercas en cada área de pastoreo. Bueno, este es roble, es un árbol que tiene más o menos 6 meses de haberse sembrado. Lo que yo quiero con esto es un tema paisajístico, es decir, una primavera con estos árboles en febrero botando flor rosadas, de tal manera que eso nos ayude en el tema emocional, tener buenas sensaciones, disfrutar de un paisaje tan hermoso como es la florecida de este árbol. Tenemos otro que es muy usado en la zona, que es el campano. Es un árbol que prácticamente alcanza un desarrollo importante en 4 o 5 años. El campano es un árbol hermosísimo. La sombra que él da es compatible con el desarrollo de las praderas, no afecta, deja pasar el 50% de luminosidad, por tanto no afecta la pradera allá abajo. O sea que se logran dos cosas: un paisaje hermoso, sí, y además sombra para los animales. Sombra para los animales y confort también, porque al suelo también necesita a veces una sombra de un 50%. Con todo esto, lo que se quiere es derribar el concepto que tienen algunos ganaderos al manifestar que no es conveniente sembrar ni tener árboles al interior de los potreros, pues sucede todo lo contrario. Tanto los bovinos como el suelo necesitan de los árboles para desarrollarse de la mejor manera. Sí, hay que romper con ese paradigma. Usted lo dice, eso es un mito, ¿sí? Es fácil, usted en la finca donde hay reforestación, usted observa cuando el animal está, digamos, él come, él lo que hace en las sombras es un proceso de digestibilidad, de rumia, que es donde realmente él va a aprovechar su alimento. La finca No Te Canses cuenta también con el acompañamiento del señor Luis Eduardo Villalba, administrador del lugar, quien dedica su tiempo y esfuerzo a los cuidados de los animales y los potreros. Pues mi función aquí es estar pendiente de todas las labores que hay que hacer en la finca. De cómo rotar el ganado, de estar pendiente de todas las cercas, de todo el ordeño, estar pendiente de que se haga todo bien, bien cumplidas todas las funciones de la finca. Él mismo nos explica cómo es la construcción de cercas y bebederos en el terreno para un mejor confort de los bovinos. Aquí tenemos el sistema de la cerca, que es un solo hilo, con una horconeadura de bajo costo, que no necesitamos tanto material de horcones, ni que sean muy altos ni muy gruesos, porque un solo hilo no necesita tanto. El animal, después que se acostumbre a un solo hilo con suficiente corriente, él nunca va a molestar. Y tiene unos horcones, una distancia aproximada de 10 a 15 metros de horcón a horcón, que no necesitamos más. Y es el mismo quien recomienda preservar la arborización en medio de las áreas de pastizales. Pues la recomendación es que uno mismo tiene que hacer de cuenta la tala de árboles
cómo se vuelve el suelo descubierto, ya el sol le va a dar más directo y pues, se va a acabar todo el terreno, todo el pastaje. Hay que enfocarnos a arbolizar, hacer más arbolización para que haya más sombra, para que las praderas puedan estar mejor, tanto como los animales. Lo mismo sucede con los bebederos. El sistema del bebedero aquí se adapta por hacer estos bebederos muy prácticos para animales y con un flujo de agua que es importante, de que le llegue agua suficiente, con un flujo de una pulgada de agua que le llega para que no le falte el agua. El animal llegó y tomó agua y enseguida, inmediatamente, él vuelve a... porque lo importante del animal es que no le haya faltado el agua. Y es muy práctico, aquí el animal llega, si lo tenemos en esta brana, aquí se le alza la cuerda, el animal llega y pastorea y aquí le va a quedar la cuerda así, que le va a quedar libre, en cualquier momento el animal llega a salir, tomar su agüita y regresar inmediatamente a su pradera. Esto permite que los animales consuman agua limpia y fresca a cualquier hora del día. Estos bebederos son ubicados de manera estratégica para que los animales puedan consumirla y con materiales reciclables son elaborados los tanques de agua que siempre permanecen llenos del líquido. Aquí por detrás lleva un tubo que tiene una pulgada que le va a llegar el agua. Entonces al animal llegar y tomar el agua, aquí lleva un flotador que al mermando va fluyendo el agua. Va fluyendo el agua y entonces a medida que el animal va a tomar, va fluyendo el agua, entonces va a permanecer lleno a toda hora. Con todo lo anterior queda demostrado que es posible lograr un proyecto de producción ganadera exitoso y rentable, sin dejar de lado el buen funcionamiento del suelo, el confort y excelente alimentación del hato y, claro, la preservación del medio ambiente. Y de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Esperamos que los contenidos hayan sido de su agrado y que todas las recomendaciones dadas por los expertos sean tenidos en cuenta. Si Dios lo permite y desde otro mágico lugar, nos volveremos a encontrar en esto que se llama Amigos del Campo. Hasta entonces.